Hola, mis chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días o buenas noches tal vez para ustedes. Estoy muy muy emocionada porque en este video los voy a estar llevando a todos lados conmigo. Básicamente va a ser un día completo conmigo, donde me van a estar acompañando a todos lados desde la mañana hasta la noche. Además, hoy va a ser un largo día muy muy especial porque más tarde tengo un evento súper importante. Es un evento que está organizando la Municipalidad de Seúl, que van a asistir varios influencers, creadores de contenidos, empresas, así que va a ser un evento bastante grande y me invitaron para asistir a ese evento. Pero como el evento empieza más tarde, como a las 3 de la tarde, todavía tenemos tiempo, voy a aprovechar en avanzar algunos trabajos, tengo unos videos para editar, hacer un poquito de ejercicio también, para tener más energía, mantenernos en forma y seguir comiendo rico. Así que nada, espero que se diviertan conmigo y acompáñenme durante este día especial. Este es el outfit de hoy y estoy lista para salir. Me puse esta chompa azul que es súper abrigadora y lo estoy amando en estos días que hace muchísimo frío, pero como el frío de Corea es muy muy fuerte, me puse incluso un calentador aquí adentro. Es un poquito temprano para ir al evento, pero primero voy a ir a almorzar, a estar dando unas vueltas por ahí y luego nos pasamos al evento. It's the end of the year. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with someone special. Y ya llegamos al hotel donde se va a realizar el evento, ya todo está casi listo. Felizmente llegué a tiempo, no nos tardamos, todo bien. En Corea es súper importante cumplir con los horarios, es algo esencial. En Latinoamérica creo que es un poquito más relajado el tema de los horarios. Muchas veces dicen una cierta hora, pero no pasa nada si llegas un poquito tarde. Pero en Corea no, de verdad sí pasa algo. No puedes llegar tarde, a lo contrario, es mejor que llegues unos 10 minutos antes de la hora. Así que eso es un dato muy muy importante. Y por aquí veo que ya están varios influencers, están varios representantes de empresas. Lo están haciendo aquí en este hotel y vean. Tiene hasta un photo booth, aquí te puedes parar para las fotos. Y ahorita, como estamos en diciembre, época de Navidad, lo han decorado modo navideño y está lindo, lindo, vean. Hace años que no ponemos árbol de Navidad en mi casa, así que me encanta verlo hacia afuera. Me acaban de decir que pronto va a llegar el alcalde de Seúl y va a empezar todo el evento, así que sí, vamos a disfrutar este día. Y por aquí tengo mi... ¿cómo se dice esto? Mi tarjeta, mi photo check, para que pueda ingresar al evento, porque si no, no pueden pasar. Son cupos limitados, aquí lo tengo. Y déjenme mostrarles mi outfit de hoy. El outfit de hoy vine súper, súper abrigada, más abrigada imposible. Pero como es un evento así elegante, quise vestirme decente y por eso no me puse mi abrigo largo que me hace ver como un pingüino gordo. Así que vine con este abrigo. Que también es súper abrigador, que afuera está haciendo muchísimo frío, así que me puse un calentador adentro todavía y ahorita estoy sudando, calor. Esta faldita, mi bolso marrón que hace match con mis botas, el make-up de hoy, me hice, no sé si lo vean natural, pero mi intención fue natural, que no se vea así muy llamativo, ni que me he arreglado demasiado, y simplemente me planché el cabello así lacio. Me gusta hacer también cabello ondulado, pero hoy simplemente la plancha porque lo
porque yo tengo demasiado cabello. Lo malo de tener mucho cabello es que para hacerte algún tipo de peinado se tarda demasiado. De verdad, no les miento, cuando yo me quiero ondular el cabello me tardo mínimo una hora. Una hora, imagínense. Así que como hoy estuve con las justas, no tenía mucho tiempo, me he planchado simplemente así el cabello. Hace mucho que no me planchaba el cabello, se siente diferente. Como vieron, llegó el alcalde de Seúl y fue todo un... Porque no es muy común que vaya el alcalde de Seúl a un evento. Eso ya tiene que ser un evento bastante grande, lo cual significa que este es un evento súper, súper grande. Están asistiendo varias empresas terminando el año. Es por fin de año para ver todo el trabajo que hicieron durante el año y para ver los trabajos que se vienen el próximo año. Así que súper, súper importante. Vamos a entrar para ver qué están haciendo. Y el alcalde de Seúl está presentando un plan de negocio para el próximo año. Están ahí hablando cosas serias, así que me salí un ratito. Estuvo muy muy interesante, pero se estaba alargando mucho, así que me salí un ratito. Y aquí estoy con un amigo. Hola, hola. ¿Se acuerdan de ella que también bailó conmigo? Añón. Hi, Poi. ¿Se acuerdan? Kyung Nanyago. Hi, Poi. Cosa. No, no. Y su outfit de ella, súper bonito ahí, con su abrigo, todo de black and white. Black and white, ¿de? Un buen. Y terminando el evento, vinimos a comer. Estábamos entre pizza y comida coreana, pero al final nos decidimos por comida coreana porque tenemos muchísima hambre y en el lugar de pizza hay demasiada gente y no estamos con paciencia para esperar. Así que hoy comida coreana. Ya pedimos, estoy esperando aquí. Tengo hambre. Hambre. Hola. Hola. Se ve con mucha hambre. 나 원래 엄청 에너지틱한 사람인데 전 영상이랑 너무 달라. 전에 나온 영상에서 막 오늘은 sí, las dos somos youtubers, así que ella también está grabando. También estoy aquí. Yo me pedí bibimbap, que es un plato típico tradicional coreano que viene arroz, muchas verduras, carne, salsa picante. Ya les voy a estar mostrando. Tengo muchísima hambre. ¡Wow! Vean, ya salió la comida. ¡Gamsahamnida! Vean lo que yo me he pedido. Es un bibimbap de carne. Vean, ahí está la carne. Sopita para el frío. Acompañamientos. 저는 낙지 비빔밥을 시켰고요. 근데 이게 돌솥이라서 아, 뜨거운 거. 낙지 비빔밥. 비빔밥. Como calamar picante, o sea, ese es bibimbap picante y esto es carne tradicional. Vean esto. ¿Quién se terminó todo? Estaba con muchísima hambre, me terminé todo. Y el chiste es que ella también se terminó todo, vean eso. Un aguanto. Yeah. Ok, burlo. Chan, déjenme mostrarles un poquito de este centro comercial, que es mi favorito. Como ven, hoy es día de semana, pero hay muchísima gente, muchas parejas, amigos, porque lo han decorado así todo, modo navideño. Súper, súper lujoso y bonito. Ahí está un arbolito de Navidad. Aquí abajo hay como una feria donde venden cosas navideñas. Así que hay muchísimas personas. Queríamos ir a ese restaurante de pizza, pero hay demasiada gente. Así que ya fue. No se nota, ¿no? En el video creo que no se nota. Pero estoy como un dragón porque sale humo por el frío.
cada vez está el viento más helado. Me arrepiento que hace un rato dije que hace calor. Con la comida me calenté, estuve con calor, pero ahorita no. Otra vez mi cuerpo se está congelando, así que rápido estoy buscando por aquí donde hay una estación de metro para irme más rápido a casa, porque ahorita coger taxi, imposible. Ahorita es hora de salida de trabajo, que todo el mundo está saliendo de su trabajo como locos para irse a casa rápido. Entonces hay muchísimo tráfico. Es mejor tomar el transporte público en Corea en estas horas, en las horas puntas, en las mañanas y en las tardes, cuando es hora de entrada y de salida de trabajo. Es un tip, super tip. Tomen mejor transporte público porque si no, les va a agarrar el tráfico. Horrible. Ya camino a casa, barriga llena, corazón contento. Comimos muy muy bien. Más que el evento, creo que nuestro motivo principal fue la comida. De verdad estuvo muy muy rico, fue una muy buena elección. Estoy súper llena, pero voy a caminar un poquito por aquí y ya irme a casa a descansar, porque hoy fue un largo día, estoy bastante cansada. Bueno, entonces, mis chicas y chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado durante este día en este video. Durante todo el día estuvimos juntos, juntitos. En verdad, a mí me gustó mucho, me divertí muchísimo y me sentí súper acompañada. Como que estamos así cerca, tú y yo, ustedes y yo. No sé si a ustedes les haya gustado este video, espero que sí. Déjenme en los comentarios si les ha gustado o no, si les gustaría ver más videos, más vlogs así. Entonces, cuídense mucho. Saben que los quiero y nos vemos muy muy pronto en mi próximo video. ¡Adiós!